Bueno, cochufletillas, Martina está durmiendo la siesta, mía igual, así que... bueno, Jonathan se ha ido a trabajar porque hoy es, esta semana está de tarde, así que es un poco rollo, la verdad, porque nos encanta que pues trabaje de mañana y por las tardes poder disfrutar de un poco más, ir a dar una vuelta, ir a la piscina o lo que sea, pero bueno, hacemos algún plan con él. Sin embargo, si él trabaja de tarde y está por la mañana, pues prácticamente la verdad es que le vemos muy poquito. Y nada, que estaba preparando la merienda para bajarnos a la piscina luego. Y voy a hacer un sándwich con este pan de cereales. Yo lo compro en el Carrefour, pero está bastante bueno. Y solo tiene 69 calorías, que está muy bien. Bueno, y todavía no lo he contado, pero llevo como cosa de una semana y media, sí, más o menos, con una dieta bastante más estricta. No estricta, sino tomándomelo mucho más en serio. La verdad es que estoy perdiendo peso, pero sobre todo volumen, que es lo que más me interesa, porque obviamente lo que nos interesa es que se nos vea por fuera, más que en kilos. O sea, en kilos está bien que se nos vea, pero está bien que la gente no lo note por fuera, que nosotros no nos notemos que estamos perdiendo volumen y que nos vemos mucho mejor cuando nos vemos en el espejo, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que estoy compaginándolo con ejercicios. Por ejemplo, si Jonathan hoy ha ido a trabajar por la tarde, lo que hago es que por la mañana me suelo levantar pronto, o sea, temprano, más o menos, sobre las 8, 8 y media, y salgo a correr un poco, ¿vale? O sea, yo tengo como meta, por ejemplo, la primera semana me ponía pues 10 minutos, luego llegar a 15 o así, poco a poco, ¿no? Obviamente no salgo a andar, no salgo a correr una hora de seguido porque no puedo, no tengo esa resistencia, y hacía muchísimo tiempo que no salía a correr ni nada de nada. Así que nada, pues eso. Y si por ejemplo Jonathan trabaja de mañana, ¿vale? Pues lo que suelo hacer es irme por la noche. O sea, cuando ya ha oscurecido y ya el sol no aprieta tanto. Los días que por ejemplo no puedo salir a correr, pues me pongo una tabla de ejercicios en la habitación de estudio desde el ordenador y me pongo a hacer el ejercicio que pueda. Pero bueno, la verdad es que me estoy tomando muy en serio y estoy muy motivada, de verdad, y me veo bien, no sé. Estoy con buena actitud, que es lo importante. Y nada, pues eso, que voy a preparar un sándwich para Martina, otro para mí, de estos de multicereales, que a ella le gustan bastante. Y eso, solo tiene 69 calorías. Por ejemplo, yo antes tomaba los de Thinks y esos tienen 99. Entonces, bueno, pues me tomo estos. Luego he cogido, ya sabéis, finísimas estas de jamón cocido campo frío. En esta ocasión, normalmente suelo coger pavo, pero no había, estaba agotado. Y es bajo en grasa. Así que está muy bien. Lo he cogido de estos, de queso de este Light, que tiene un 38% menos de grasa. Sí que es verdad que hay quesos con bastante menos calorías, pero en el Carrefour el único que me vendían es aquí, porque yo tengo un Carrefour Market, no es un Carrefour grande, entonces no tienen de todas las cosas, ¿vale? Y bueno, pues eso, me voy a abrir un tomatito. Eso para mí, a Martina con tomatito no le hace gracia, así que para mí un tomatito. Un poquito de churro. Y hummus, ¿vale? Es que, a ver, yo no sé hacer hummus, pero lo probé hace unas cuantas semanas en una reunión que tuve con Stocky y me gustó muchísimo, o sea, no lo había probado nunca y me encantó. Y de verdad, pone apto para veganos, sin gluten. Pero vamos, que solo me lo voy a untar un poquito, ¿eh? Así que nada, voy a preparar la merienda para bajarnos luego un ratito a la piscina. Vale, pues ya tengo aquí los dos sándwiches preparados para Martina y para mí. Bueno, mía, Teti, ya lo sabéis. Y luego... luego le bajaré o una botellita de agua suya o unos zumitos que tiene por aquí. Escúchame, recuerda que luego después de tomarte el bibi no le puedes dar besitos en la cara a Mía, ¿vale? ¿Vale? Cariño, si es que todavía es mi bebé, ¿verdad? ¿Eres el bebé de mamá? Ay, se volvió a caer ayer jugando con sus primas. ¿Verdad, cariño? Últimamente estamos más en el suelo que de pie.
Para el pelo y el cuero cabelludo. Este es mía. ¿Por qué? Porque ya está. No va a ser que te quemes la cabecita. Así. Tote de cremita tú. ¡Es mía! No pasa nada, hija. Si lo hice el pelo, no me ayudará. Uy, mamá. Está frío. Está fría. Sí, hace calor mucho, mía. ¿Hace mucho calor hoy? Sí. ¿Sí? Hoy. A ver, ahora la otra brazo. Cierra la cara, así, los ojos bien. Así. Déjala, que tenga el gorro, porque no va a tener el gorro, déjala. Mira, llevo uno. Ahí. La, 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 la. Mira, salto. Ah, mira cómo salta, que ahora ya sabe saltar con los dos pies juntos. A ver, una, dos y tres. Toma. Eso no vale. Ah, no ha valido porque no ha saltado con los dos pies juntos. Venga. A ver, una, dos. ¡Sí! Sí, ese sí, ese ha saltado. Choca. Toma. Tengo una amiga que la voy a matar, la voy a estrangular, porque quedo con ella sobre las 6 y viene a las 7 de la tarde. La conversación es que claramente, por la tarde me paso. No de. Y te dije, yo bajo a la piscina sobre las 6, 6 y media. Y tengo a esta niña todo el rato. Bajamos ya a la piscina, bajamos ya a la piscina, bajamos ya a la piscina. Te voy a matar. ¿Dónde vas? Si la piscina está por aquí. Me decía antes María, porque llevas una bolsa tan grande. Y mira, es que tengo que llevar varias toallas, porque esta es la zona mejor, ¿no? Porque aquí ves la piscina grande y la piscina pequeña para los nenes, ¿no? Y me tengo que poner aquí porque así estoy cerca de las cosas y puedo ir a la piscina pequeña con Martina y con Mía. Y bueno, así tengo sombra, porque es que si no, en mi urbanización, como veis, no hay ninguna pizca de sombra por todos los lados. Así que bueno. ¿Y en tu qué? Cacota. ¿Te has hecho caca, guarro? Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y tú, Mía, qué? Qué guapa vas con tu gorro nuevo para la piscina. Oye. Oye, tú estás preciosa, pero es que tú siempre, hija. Tú siempre vas divina a todos los lados. Tía, escúchame. Yo voy a ir a la piscina todos los días. Yo vengo todos los días que hace bueno. Si tú te quieres venir, sobre las 6, 6 y media, ¿vale? Todas tenemos pintas. En la piscina todas tenemos pintas. ¿Tú ves a alguien que salga pintada o maquillada en la piscina? Yo, que no me quito lo de las estas. ¿Se te quedan manchas? No, que se te pueden quedar manchas. ¿Le haces acaricias? Oye. Mío. Desde ay, que se la he encontrado. Ay. Tía, este bañador pañal. Sí. No me gusta para nada. ¿No? No. ¿Cuál, de qué marca son? Del Mercadona. Ah, yo los tengo del Decathlon y la verdad es que les funcionan bastante bien. He probado los de la marca, creo que son Haggis, puede ser. No lo sé exactamente. Y no me gustan tanto, los del Decathlon son bastante baratitos y está bastante bien. De que le estoy poniendo un plástico malo al niño. O sea, son como, no sé, mira, yo tengo aquí de recambio, siempre me traigo pañales y de todo. Para luego que esté sequita. Es que, como veis en mi bolso, yo me traigo de todo para que luego esté seca, cambiarle el pañal, cambiarle el bañador, cambiarle el bikini a la otra. Bueno, tengo aquí tropecientas mil cosas y me pregunta todavía que por qué traigo tantas cosas en el bolso. Yo que sé que te vas a hacer una campaña. Vamos, mira, estos son los de Mía. Tócalos. Yo es que creo que más o menos están todos hechos. Más o menos, pero este tiene pinta de ser más amarillo. No sé, la verdad es que estos les están saliendo bastante bien, ¿eh? Estoy contenta. Lo único malo es que tengo el Decathlon bastante lejos como para ir con asiduidad. Se dice así, ¿no?
espero que sí. Ay, me preguntáis mucho. Bueno, es que mirar todo el ejército de cremas solares que tengo aquí. Muchísimo, que crema solar utilizo para Mía y Martina, sobre todo, ¿vale? Y bueno, como veis, antes de salir de casa, normalmente, cosa de 15 minutos antes o así, le suelo poner esta crema solar que es de la Dival. La compré en la farmacia. Sí que es un poco cara porque esta junto con esta, porque venía en un pack. Esta es la de adultos, la de para mí y para Jonathan. Y esta es para Martina y Mía, porque encima es para la piel atópica, es protección 50, para infrarrojos A, UVA y UV. Y bueno, pone efecto protector inmediato con vitamina E, con aceites nutrientes y resistente al agua. Sin colorantes, sin perfumes, sin colorantes, sin parabenos. Y bueno, esta junto a la de adultos me costó 26 euros. Que barata no es, pero la verdad es que se extiende muy bien, absorbe muy rápido y las líneas hasta ahora no se me han quemado ni nada. Y luego, como Martina está mucho rato saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando del agua, la que utilizo es esta, ¿vale? Que es de Garnier de Leal. Y pone niños sensitive y pone pieles claras, sensibles e intolerantes al sol, y es una bruma antiarena y está muy bien. La verdad es que yo igual, es un spray, la hojita es un spray, se lo echas y súper rápido, se extiende genial y no se ha quemado. Y luego para la cabecita he hecho este a Martina, a Mía no, a Mía va con gorrete siempre, o si no le pongo, como está calva, le pongo crema normal. O sea, yo soy así de burra, le cojo, le extiendo crema normal a la cabeza y se la extiendo tan pacha que me quedo yo. Bueno, para Martina y para mí lo que uso es este acondicionador protector para cabellos expuestos al sol, con filtro UV, y también te viene pues para como que no te quemes el cuero cabelludo, ni el pelo, ni nada, y está muy bien. Pues eso, hasta ahora he visto nenes que sí que tienen como el cuero cabelludo quemadito, muy rojo, pero mirad, Martina lo tiene perfecto. Y encima es desenredante, que está muy bien, vaya. Esto no sé si te vale 1,90€ o cosa así en el Mercadona. Y bueno, María usa la de Mustela, por lo visto. María, les contamos a las cuatro letillas que nos hemos puesto a dieta. Bueno, yo llevo más tiempo que María. María acaba de empezar y está en ese momento en el que al principio todo te cuesta, tienes gula, todo lo quieres comer entre horas. Tengo ansiedad. Tiene ansiedad. Pero de todas maneras, no puedo decir que empezó la dieta, ya estoy de barbacoa. Bueno. Pero estás en ello, ¿no? Has dado el paso de... La motivación la tengo, lo que me falta es hacerla. Y vamos a salir a andar, ¿verdad? O sea, así cuando se vaya el sol y eso. A ver si María se motiva más. Si salimos las dos y nos motivamos juntas, pues va a ser más fácil. Estamos haciendo más o menos la misma dieta. A mí me gustaría hacer más ejercicio, pero es que Ian me quita muchísimo tiempo. Así que claro. O es salgo a caminar con el carro o poco para jugar, ¿eh? Claro. Venga, ¿nos vamos a la piscinita? ¿Sí? El primo. ¿El primo? ¿El primo también? ¿A la piscina? Sí, a la piscina. Venga. Vamos a la piscina. Mira, vamos a la piscina. Vamos a la piscina, Mía. A la piscina. Oye, chicos, vaya chapunción nos habéis dado, ¿eh? Oye, guapo. Hola. Vaya chapuzón. ¿Está jugando con estos juguetes de Ian? Están súper chulos. A ver si cuando vas a Ikea me los coges. Mira, se montan, son apilables, creo. Sí. ¿Tú tenías unos así, Marti? Sí, vale. ¿Tienes que... ¿De qué color es este? Muy bien, naranja. ¿Y este? Y este es amarillo. Muy bien. ¿Este qué color es, Martina? Bueno, castillo. Venga, haz un castillo, a ver cómo lo haces.
¿Quieres un sándwich, Martina? ¿Quieres un sándwich? Mira, quítale el móvil. Quítaselo, quítaselo. Toma. Jaja. Mira, les está troleando. Foto. A ver. ¡Ay, qué guapa, mi nena! A la selfie. Con morritos, bien. ¿Sí? Me he olvidado de ti. Ya, ¿qué te traigo? ¡Oh! Una manzana. Está mono. Soy imparador. ¿Eh? Soy imparador de manzana. ¿Ah, cómo comes? ¿Y tú, mamá? Sí, te estás poniendo morado a manzana y a galleta y a todo. Una vez con la cuchilla. ¿Qué tal? Hoy van a aprovechar. Bueno, cuchufletillas, estaba editando el vídeo, que es lo que grabé ayer, y me quedé así como sin final, no me despedí ni nada, pero es que luego la verdad es que subimos a casa, bañé a las niñas, hice la cena así un poco todo deprisa y corriendo, y la verdad es que obvié totalmente grabarlo, pero bueno, ya vosotras me entendéis. Quería compartir con vosotras una cosa que, bueno, sí que es verdad que hacía ya tiempo que rondaba en mi cabeza si compartirlo con vosotras o no, pero supongo que no me sentía preparada. Pero a día de hoy pues me veo con muchísima más fuerza mental, psicológica o como lo queráis llamar. Y la verdad es que sí que me apetece compartirlo con vosotras, ¿vale? Es que resulta que de unos meses atrás, hasta hace un par de semanas o así, pues no he pasado por mi mejor racha o por mi mejor momento, ¿no? Y es que no me sentía bien ni física ni psicológicamente, las cosas me afectaban demasiado, estaba como triste, no sé, o sea, no me encontraba bien y creo que muchas de vosotras que me seguís desde hace bastante tiempo me lo podíais notar. El momento en el que me empecé a encontrar mal, ¿vale? Fue a raíz de que di a luz a Mía. Fue el posparto. Yo supongo que fue más por un tema hormonal, porque de verdad que a día de hoy le sigo dando vueltas el por qué me podía encontrar mal y no encuentro ningún tipo de explicación. Y yo lo achaco a las hormonas, ¿vale? Que estaba triste, tuve una tristeza posparto, que no es lo mismo que una depresión posparto, pero bueno, no voy a entrar en detalles de las diferencias que hay entre una tristeza posparto, una depresión posparto. Yo con mis hijas estaba súper bien, es más en lo único que me apetecía estar con mis hijas. Aparte, tuve un buen posparto por el hecho de que, bueno, Mía, la verdad es que me dormía súper bien desde recién nacida. Era una niña muy, bueno, y sigue siendo una niña muy tranquilita. Martina obviamente es una niña y como todos los niños pues tiene sus momentos de que es más trasto, o tiene sus rabietas o ese tipo de cosas, pero en lo general es una niña también bastante buena. Y la verdad es que con mis niñas súper bien, ¿eh? Súper, súper bien, al igual que con mi marido, súper bien. Pero no sé, no me encontraba bien. Me daba por llorar a todas horas, tenía una tristeza increíble, me sentía sola, aunque estaba rodeada de gente que me quería, me sentía sola, no sé, no tenía ganas ni de maquillarme, ni de salir a la calle, solo quería estar en casa. Es algo muy extraño, pero de verdad que me encontraba realmente mal. Y pasé, pues eso, dos semanas y media, tres, bastante chunga en ese sentido de que todo me afectaba muchísimo, pero gracias a Dios tengo una familia increíble, tengo un marido que, vamos, que ya lo conocéis y es lo más bonito, lo más bueno y lo más majo de todo, y me ayudó muchísimo en ese momento. Y también pues me tenía que obligar a estar bien, me tenía que obligar a salir a la calle, a arreglarme, a salir con mis niñas, a ir al parque, a hacer la compra, a estar bien por ellas también, porque parece que no, pero si tú estás mal las niñas también lo notan. Así que bueno, el caso es que a partir de ahí sí que es verdad que ya no estaba así tan triste, ni estaba tan malhumorada ni nada.
tenía algún tipo de crítica mala o tenía un comentario malo, ofensivo o que me insultaba. Y me lo tomaba muy mal, me sentía demasiado mal, no sé. Me lo llevaba a la tremenda. Y a lo mejor son comentarios que decís, pero bueno, también así son una tontería. No les des importancia porque esta gente pues es lo que busca, ¿no? Pero en ese momento, pues no, pues yo me sentía fatal y le daba muchísimas vueltas y eso. Y tampoco entiendo a esta gente, o sea, vale que yo me expongo de alguna manera, pero no entiendo a la gente que gana con hacer una crítica destructiva, un comentario ofensivo. No te va a beneficiar a ti porque tú no vas a sacar nada de beneficio en eso, solo verme mal a mí. Y si, bueno, si con eso sacas algún tipo de beneficio, significa que eres una mala persona. Y yo no voy a sacar tampoco nada bueno con esa crítica destructiva o ese insulto. Entonces, yo me sentía fatal. La verdad es que tenía como momentos en los que no quería grabar, no quería salir. Y la verdad es que YouTube me ha ayudado en ese sentido porque también, gracias a obligarme a grabar, gracias a obligarme a salir, también por YouTube, ¿sabes? Por grabar y por intentar estar bien y estar contenta y sacar ánimos y sacar fuerzas, que eso también la verdad es que YouTube me ha servido a mí como terapia. Me veía en el espejo y no me reconocía a mí misma. Decía, madre mía, Tamara, o sea, no me reconozco. O sea, me sentía que no me sentía guapa, no me sentía bien conmigo mismo. Ya no sé, ya no es, o sea, cuestión de kilos, de peso, ni nada de eso, porque el otro día me puso un comentario una persona que me decía que bueno, era a raíz de algo de sobre la alimentación de las niñas, y me dijo como que solo había que verme para saber que yo no estaba sana. Y no tiene nada que ver, puede ser una chica, hay chicas gorditas que están perfectamente sanas, hay chicas que son muy flacas y están no están bien de salud, ¿vale? O sea, eso no tiene nada que ver, al igual que hay personas que tienen sobrepeso y están mal de salud y gente que está flaca que está perfectamente, pues eso, que nadie es un médico para decirle a una persona si está bien de salud o no. Básicamente porque yo me he seguido haciendo mis revisiones con el médico, mis análisis de sangre hasta hace bien poco, y yo pues no tengo ni diabetes, ni nada de colesterol, ni nada de nada. Estoy perfectísimamente según mi médico de cabecera, que es de la que me fío yo. Y aparte me hice también un electrocardiograma, creo que se llama. Porque yo desde pequeña tengo un pequeñito soplo en el corazón, pero muy pequeño y insignificante, pero de vez en cuando me hacen revisiones y me dijeron que estaba perfectamente. O sea que, vamos, que yo de salud estoy genial. Y con esto quiero dejar claro que no digo que para sentirte bien con una misma tengas que estar más delgada o tengas que maquillarte o lo que sea, ¿vale? Tú te tienes que sentir bien contigo misma, tengas un poco de kilos de más, tengas unos kilos de menos. Y si no te sientes bien contigo mismo, pues intentar buscar una solución. Yo estoy triste, no me veo bien conmigo misma, tal, no sé qué. Pero como que me costaba el paso de poner remedio a esa situación. Entonces, una vez estaba hablando conmigo misma, ¿va? O sea, no me toméis como loca, pero sí, hablé conmigo misma y dije, a ver, Tamara, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres estar bien contigo misma? ¿Quieres dejar de lamentarte cada vez que te ves en el espejo y dices, ay, qué Michelin tengo aquí, ay, que mira qué caderas, ay, que mira qué culo, ay, déjate de lamentar y ponte a hacer algo para remediar eso, ¿vale? Entonces, pues eso, yo hablé conmigo misma y decía, porque yo tengo la sensación de que al verme mal yo, pues me, a ver cómo me explico. Me pongo obstáculos al hacer varias cosas. A lo mejor para ir, me encanta ir a la piscina, saltar en la piscina, hacer el tonto. Y a mí me da reparo ir a la piscina con mi bikini, saltar, porque no me veo bien conmigo misma, entonces como que me avergüenzo, ¿no? Entonces, hay cosas que me gustaría hacer, pero no las hago porque no me siento bien conmigo misma. O sea, cuando hablé conmigo misma, vi que tenía que tomar una solución y dejar de lamentarme y dar el paso y bueno. Ya sabéis que desde hace cosa de un mes, mes y medio, pues estaba a dieta.
Y la verdad es que, a ver, era una dieta sana, en la que comía de todo, pero bueno, perdía kilos, en plan, muy poco a poco, a lo mejor a la semana pues perdía un kilo y tal, pero ¿qué me pasa? O sea, sé que habrá cosas que haga mal, pero si es así, por favor, tampoco me machaquéis ni me digáis, es que lo haces fatal, es que tal, es que lo que sé qué, porque me vais a desmotivar y no, por favor, no. Pues eso. Sé que al final el vlog se va a hacer un poco largo, pero quería compartirlo con vosotras por si os interesa. Y bueno, por si os puede ayudar en algo mi situación, ¿no? Que eso. Y entonces yo, pues quería verme cambios físicos, pues más a corto plazo. Y quería verme, pues mejor yo y esas cosas. Y como os he comentado antes, pues he empezado una dieta más estricta, por así decirlo, más obviamente como de todo, pero a lo mejor de algunas cosas como menos cantidades, o no como tantas veces a la semana de ese grupo de alimentos, salgo a hacer ejercicio, o hago ejercicio en casa en el caso de que, como os he comentado antes, no pueda salir a correr o lo que sea. Entonces, bueno, pues estoy complementando una dieta para adelgazar, ¿vale?, sana, con el hacer ejercicio, y parece que estoy viendo resultados. Eso significa que me estoy motivando más, a la vez significa que estoy mejor de autoestima, que estoy más contenta, que estoy más alegre, y que parece que pues que poco a poco pues me voy sintiendo más yo, más como era yo antes. No sé si me estoy explicando bien o no, pero ya no es solo un tema superficial, no es un tema de físico, ¿vale?, sino también el estar bien contigo mentalmente. Y como os decía, el no sentirme bien físicamente conmigo misma significaba el no poder hacer ciertas cosas que a mí me gustaban hacer, ¿sabes? También quiero dar gracias desde aquí a mi queridísima amiga Vero, que yo esto lo he hablado en muchas ocasiones con ella. Y ella siempre me ha animado muchísimo, y ella me dice, pero poco a poco, Tamara, que hace relativamente poco que has dado a luz y que tú eres guapísima. Bueno, ella me anima muchísimo y me da consejitos o de belleza o de cosas, y pues ella es un amor. Y desde aquí le quiero agradecer. A lo mejor también últimamente, con el tema de que las niñas han estado malas y esas cosas, he estado un poco más ausente. Pero yo sé que es una amiga y que la tengo ahí para lo que lo necesite. Amigos, a toda mi familia que siempre está ahí para animarme y para apoyarme. Eso, contaros mi experiencia, y también a partir, bueno, después de la tristeza posparto me dio bastante ansiedad. Entonces lo que me dio es por comer, tenía ansiedad, pues eso, bastante estrés porque me afectaba todo muchísimo. Entonces pues era un poco un cúmulo de cosas. Pero como os digo, de hace un par de semanas hasta ahora, la verdad es que no tengo casi ansiedad. Cuando tengo ansiedad intento hacer deporte o mantener la mente ocupada para que no me entren ganas de comer o no piense demasiado. Ya no, las cosas, o sea, me siento mejor conmigo misma, he hablado conmigo misma, que de verdad es que es súper importante el hablar contigo misma, quererte, respetarte a ti misma. Y es que si, de verdad, si tú no te quieres a ti misma, ¿quién te va a querer? Así que bueno, cuchufletilla, siento por daros este tontón, pero de verdad que ahora estoy súper bien, súper happy, con las energías renovadas, con las pilas cargadas, muy motivada, y que espero de verdad seguir así por mi bien y por la de mi familia, que les doy un poco el collazo y el tosto. Yo ya sabéis que hace un par de semanas o así tomé la decisión de que a crítica destructiva, comentario ofensivo o que no viene a cuento o con insultos, bloqueo y borro. Y ya está, así se acabó la cosa. Y nada, pues eso, mandaros un beso gigante. Os quiero muchísimo, quereros vosotras mismas un montón. Y os quiero, un besazo gigante, y nos vemos en el próximo vlog. ¡Hasta luego!